Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. De la mano de Prime XBT vamos a ver el oro, la plata, el petróleo, el gas natural y el euro dólar. Fijaos, este es el gas natural que tiene la figura que tanto nos gusta. Febrero, pues empieza el suelo, entre la zona de los eh, 3,10 y 2,10 aproximadamente, efectivamente. Y bueno, pues un suelo doble mínimo. Empieza el sesgo lateral alcista y rompe esta semana el sesgo, pero bueno, ya llevaba como bastantes semanas, por no decir meses, subiendo. Con lo cual, pues ha roto objetivo la zona del 5. Bueno, tenemos el primer nivel intermedio que es donde está ahora. Vamos a ajustar. Así aproximadamente estaríamos aquí, en la zona de los 3,6. Y luego si lo rompe, pues nos iremos a la zona del 5,3 aproximadamente. ¿vale? Estas son las dos líneas. Buscar la sobrecompra en gráfico semanal. Pero fijaos cómo sube muy bien. O sea que está perfecto el gráfico. Perfecto. El petróleo. Pues el petróleo justamente lo, ha hecho lo contrario. Lo que ha roto el gas ha perdido el petróleo. ¿vale? El petróleo ha pegado un bajón desde los 95, 94 hasta los 81 en prácticamente dos semanas. Pero es el mismo modelo. Por lo menos decimos que es el mismo modelo. Porque lo que hace es que un primer movimiento alcista, corrección, un segundo movimiento, corrección, rotura, pierde la línea de tendencia alcista, te sales y a correr. ¿Dónde va ahora? A apoyarse. Bueno, pues tenemos la zona de los 77, ¿vale? que es esta, y luego la media móvil, que está aproximadamente en la zona de los 75. Por ahí debería de apoyarse. ¿Vale? Y además ha, ha coincidido con el máximo sobrecompra en gráfico semanal. O sea, ¿qué decir, que no nos engaña. A ver, esto no nos engaña en los gráficos. Los gráficos tienen sus reglas y las cumplen al ¿vale? final. Ha llegado a la zona de sobrecompra en gráfico semanal. Bastante. A ver, aquí vemos el 70, pero en realidad en, en el pico máximo seguramente estaría en torno a los 75. Y ha caído. ¿Vale? Perfecto. O sea, esto es perfecto el otro que también se está pegando un lechón y que ya está en la parte baja donde le teníamos visto es el, el oro el oro va buscando la zona de los 1800 y más o menos pues ya llegado aquí vale entonces ya por esta zona de aquí aproximadamente podríamos ver si tiene algún tipo de soporte vale entonces vamos a Vamos a colocar un canal porque estaríamos en la parte baja del canal bajista. ¿Vemos? es Perfecto. ¿Vale? Se ve estupendamente. Esta es la parte baja del canal bajista, con lo cual va buscando la zona de sobreventa con el RCI. Entonces, bueno, pues esta zona, la zona de los 1800-1840. Es una zona potencial de compra. ¿Vale? Como pasa aquí. Pero el oro ya está muerto. El oro vemos que, que ha vuelto a atacar por tercera vez el, los máximos. Ha vuelto a tocar el 2050. Lo, se ha perdido. Ahora va al 1800. Está flojito el oro. Pero vamos, ahí es una zona potencial de giro y compra. Y la plata, pues pasa un poco lo mismo. Arro perdido. Entonces, ahora va a atacar la zona inferior. La zona inferior, que sería. A ver, vamos a ver. Tenemos esta primera zona, que ya la ha perdido. Y la zona inferior son los 20. Va a buscar los niveles de 20. ¿Vale? Fijaos. Pero bueno, ya ha tocado un poco ahí y ha rebotado medio medio. Entonces, de momento, también en techo de mercado. ¿Vale? O sea, ha roto el gas natural alcista. Comprar, perfecto. ¿Ha, ha perdido el oro y la plata. Siguen bajistas y el petróleo pues ha girado también. Pues está en su línea. Y por último, el euro dólar, que es el que nos gusta también. No, no miramos muchas más cosas. Pues el euro dólar pues sigue una semana más y ya va en como 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas cayendo. Entonces... Está relativamente cerca de la sobreventa en gráfico semanal. Vamos a ver que por la zona esta del 1,03 y medio, pues a lo mejor ya tiene sobreventa y desde ahí rebota. ¿vale? Pero es bastante normal. ¿vale? O sea que otra semana más. ¿Cuándo compramos? Cuando tengamos pues, un par de velas o tres en la, con el mismo mínimo, como, este, como estas de aquí o bien cuando ya tengamos pues una vela pequeñita que es una inside bar dentro de unas velas más grandes anteriores y ya tengamos la primera vela verde ¿vale? esto es un poco el modelo eh, está haciendo todo muy técnico o sea todo todo muy muy técnico muy muy técnico Entonces, bueno, de pre... está cayendo el el euro está subiendo el dólar está cayendo el oro está cayendo la plata está cayendo el petróleo y solo lo que sube es el gas natural que Vamos a pagar más de gas este invierno. En fin, un abrazo y hasta siempre.